Dios Todopoderoso, quédate conmigo cuando te necesito conmigo. No dejes que olvide los sacros votos que hice ante ti. Ni que sea presa de demonios y diablos, ni de las cosas oscuras de este mundo. Hónrame con el brazo de tu justicia. Dame la espada de la verdad con la que he de confrontar a mis enemigos y ser a tus ojos un caballero de verdad. Oriente Medio, siglo XII. Detenemos, perdemos más hombres. No hay marcha atrás, Galen. Hay que flanquearlos. Hay mujeres y niños adentro. No los dañaremos. Sí, los dañaremos. Hoy acabamos esto. ¡Todos conmigo! Su Alteza, con ayuda de Alá prevaleceremos. El tiempo de la falsa esperanza acabó. Hay una tarea final que debo pedirte, amigo. Ni lo suficiente. Matamos para curas hipócritas. Hacemos el trabajo de Dios. La sangre que derramamos está en nuestras espadas, nuestras almas, no en las de Dios. No tenemos que seguir con esto. Podemos retirarnos. ¿A dónde? ¡Al este! Nadie irá al este. No puede ser peor que aquí. ¿Dudas de nuestra causa? No eres el hombre que solía ser. Ninguno de nosotros lo es. Vete entonces, al este. Tú sabes que hice un juramento a tu padre. Él está muerto. Eres libre del juramento. Yo te libero. Vete. Y nos escoltará afuera. Los veré muy pronto. Debes ser fuerte. Por los niños. Por nosotros. Mi amor. ¡Vamos!
¡Vamos con Dios! Para esto terminó. El fantasma. Lejano Oriente, 3 años después. Mis días llegan a su fin, hijo mío. No, padre. Así es. Chao. Es la naturaleza de la vida. Todo lo que me queda es asegurar que mi reino reciba el líder que merece. Y yo te he elegido a ti para sucederme. ¿Yo? Pero Shin. Tu hermano es un gran guerrero. Ahora es el turno de la paz. Esa es mi petición para ti. Padre, nadie me seguirá. Lo harán, porque tú serás el rey. Su Majestad, el príncipe Xing se aproxima. Tenemos menos tiempo de lo que creíamos. Yan Lun, el sello real. Como ordene, Su Majestad. Yan Lun los escoltará. Asegúrate de que Shao llegue a salvo con los generales de Xing Yun. Lo protegeré con mi vida. No he tomado estas decisiones a la ligera. Por eso te he elegido a ti.
padre. Por necesidad, Lian. Un rey mira más a sus hijos, pero no significa que sienta menos amor por su hija. A ti te confío la vida de tu hermano y el futuro de nuestro reino. Ve, váyanse ahora. Majestad, tiempo sin verlo. Demasiado, hijo mío. Vine tan pronto oí que tu salud decaía. Mi salud siempre te ha preocupado. Tengo otras preocupaciones, padre. Sobre ciertos rumores que he oído. Los rumores son distracciones para niños y mujeres viejas. En efecto, a menos que sean verdad. ¿Y qué es ese rumor que te pesa tanto, hijo mío? Deberíamos llamar a mi hermano menor a discutirlo. Desafortunadamente, mi hijo está lejos del palacio. Me temo que tu enfermedad nubla tu juicio, padre. El trono me corresponde por herencia. Lo gané peleando tus guerras. Sin ti no habría reino. Perfecto. He dado todo por tu reino. Lo sé, hijo mío. Por favor, es por el bien del pueblo. ¿Qué es lo que sabes tú del pueblo, príncipe Xing? Mi hijo no pretende dañarme. Mi padre debe confiar mucho en ti. ¿Tienes familia? ¿Esposa? ¿Niños? Desafíame y me haré cargo de que tus hijos sean clavados en las paredes de tu casa, pedazo por pedazo. ¡Xing! Y que tu mujer pase el resto de su vida complaciendo a mis guardias. Muere por un rey cuyo tiempo ha pasado, o elige servir a uno nuevo. Déjenos. ¡Fuera! ¡Todos! ¿Recuerdas esta daga, padre? Tu madre salvó mi vida con ella. Cuando fui suficientemente mayor, ella me la dio y me dijo que sería rey. Pero no eres el niño que ella amó. ¿Dónde está ese sello? ¿Dónde está ese sello? Que los cielos te perdonen.
El cielo me está negado por las cosas que he hecho por ti. El rey ha muerto, asesinado por el príncipe Shao. Robó el sello real. Tráiganmelo. Síganme. Mantén a tus hombres bajo control. Llama al general Gao. Ahora. O mando por tu familia. El caballo. ¡Deténganlos! Tal vez deberíamos seguir. ¿Qué tan lejos llegaríamos? No tenemos caballo. Necesitamos ayuda. Quédate aquí. Pero, Lian, yo debería de ir. Padre te escogió porque sabe que eres fuerte. Lo que sea que pase, sigue adelante. Llega con los generales y serás rey. Ten cuidado. Está. Sin dinero, no hay comida. Cuando llegaste, pensé que eras el fantasma blanco. Supongo que me equivoqué. ¿Esa es la princesa? Oh.
Necesito una escolta para el camino. Pagaría. Los muertos no lo necesitan. Los guardias negros te persiguen. Miren a quién encontré husmeando afuera. Shao. Perdón, no los vi venir. Mi padre sabrá esto. Así que los muertos escuchan. No, mi padre no ha muerto. ¡No es cierto! Tú sabes que es cierto. Después de todo, tú lo mataste. ¿O lo hiciste tú, princesa? Xing. El sello. ¿Dónde está? ¿Te importa? ¡Alto! ¡Devuélvenlo! ¡El sello es mío! ¡Corten su garganta! ¡No! La espada es mía. Me pertenece. La quiero de vuelta. Entonces, ven por ella. Opio. Qué idiotas son los de tu clase. ¡Límpienlo! ¡Mátenlo! De cualquier manera, el chico muere. Pues mátalo. Yo solo quiero mi espada. Si te la devuelvo, ¿te irás entonces? Tiene que ayudarnos. Buena suerte, princesa. Muchas gracias. Espere,
Xiao, ven. Por favor, ayúdenos. Debemos llegar a Xingyun. Si busca recompensa, tenemos oro. Mi hermano es la única esperanza del reino. Si no nos ayuda, nos matarán. Avanza. Nos matarán si se quedan aquí. Haga lo que deba. Pero vienen jinetes. ¿Cuántos son? Despierta al niño. En silencio. Shh. Debemos escondernos. ¿Qué? Buscando. ¡Ya! ¿Por qué regresaste? Recuperaste tu espada. Prometiste oro. De cualquier manera, vamos en la misma dirección. ¿Qué te trae a nuestra tierra? Ya sé. Pero es todo lo que tenemos. Alto. Esperen aquí. Dije, esperen. Esto es nuestra culpa.
Necesitan ayuda. Necesitamos irnos ahora. No puedes irte así. ¡Espera! ¿Cómo es eso posible? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos! De nada. Está bien. Solo queremos ayudarte. ¿Entiendes? Me llamo Liam. Y yo Shao. ¿Y tú? Chauli. Qué bello nombre. No podemos abandonarla así. Una boca más que alimentar. Un cuerpo más que ocultar. Buscan a tres, no cuatro. De acuerdo. Ese tiro, ¿cómo acertaste? Practicando. Saldremos del mapa a través del bosque. Con suerte no veremos guardias negros hasta Jing Shao. General Gao. Majestad, ¿cuántos de sus colegas generales ofrecerán apoyo al niño? No se pueden hacer ceremonias sin el sello. Mató a mi padre. Robó el sello. Perdóneme, general. El asesinato de mi padre me ha dejado alterado. Se dirigen a Qingyun. Asegúrese de que no llegue. Lamento lo que hicieron los hombres de Xing. También asesinó a mi padre. ¿Para qué? ¿Algunas monedas y una pala oxidada? No importa por qué fue. Quiero arreglar las cosas. Para la gente como tú. ¿Crees que hace alguna diferencia para gente como yo? ¿Quién se siente en el trono? Debería. Cambiaría las cosas. ¿No me crees? Creo que solo eres un niño. Y Xing Yun está muy lejos. Aún así, está más cerca que ayer.
Acamparemos aquí. Las lágrimas de amapola adormecen los sentidos. Algunas cosas están mejor dormidas. Nuestras vidas y el futuro de nuestro reino dependen de tu ingenio. ¿Tu reino? Estás lejos de casa. ¿Estás huyendo? ¿O buscando? Ambos. Tu pueblo cree en el infierno. Creemos en Diyu, el reino de los muertos. Se te asigna uno de los 18 niveles, el lugar sin corazón, el lago de sangre. Un castigo según el crimen. ¿Cuál fue el tuyo? Tengo muchos. Todos tenemos cargas que llevar. Sin duda la vida de una princesa es una gran carga. ¿Sabes lo que es ser mujer en este mundo? ¿Crees que ver a los hombres destruir todo lo que te importa no pesa? ¿Y para qué? ¿Vanidad? ¿Codicia? Ustedes, guerreros, se van y forjan mundos. Nosotras nos quedamos a criar niños. Y debemos explicar cuando sus padres no vuelven. Y arreglar a los monstruos que sí lo hacen. No juzgues mi vida cuando no sabes nada de ser mujer. Lo siento. Una princesa es también una mujer. Soy lo que querías que fuera. Hice lo que necesitabas y no podías hacer. Voy a tener lo que es mío. ¡Despierta! Quiero disparar flechas como tú. Enséñame. Por favor. ¡Enséñame! Creía que los diablos blancos no se bañaban. Los hombres adquirimos malos hábitos lejos de casa. He estado en muchas batallas. Quiero ser un gran guerrero también. Mi padre quería que aprendiera de los libros y no cómo luchar. ¡Enséñame! ¿Por qué? Por mi padre. Shing debe pagar. Por favor, enséñame. La batalla es técnica y arte. Primero, aprendes técnica. Después la superas, hasta que la acción y la reacción son instintos, parte de ti. ¿El hombre que te enseñó era un gran guerrero?
Usa tu espalda, ¿entiendes? No tus hombros. Suéltala. Dispara. Dispara. Lo siento. ¿Mejor? Eres bueno con mi hermano. El chico tiene buen corazón y mente, como su hermana. Si hubiéramos ido al este, estaríamos casi en Xingyun. ¿Dónde crees que se concentran los guardias negros? Cuando pasemos Yingxiao, es menos probable que nos sigan. Nos seguirán a donde lo ordene mi hermano. Se dice que en las montañas de plata hay bandidos que odian a los hombres de tu hermano. ¿Te refieres al fantasma blanco? ¿No nos odiará también? Silencio, cúbranse. Debemos continuar. Rápido. Sube. Gracias. De nada. Todo el mundo los estará buscando. Necesitamos encontrar cómo entrar. Buen día. Buen día. Viajo con mi concubina y su sirviente. Buscamos compañía. Descubrirá que somos increíblemente hospitalarios por el precio adecuado. Usted y su concubina son bienvenidos a acompañarnos. Es tímida. Disfruta la privacidad. Y lo va a disfrutar aún más en una ciudad llena de desconocidos. Le diste tu oro. Veré que se te pague apropiadamente cuando lleguemos a Xingyun. Tranquilos. ¡Alto! Desmonten lentamente. ¡Bajen todos! ¿Cuál es el problema? Buscamos al príncipe y la princesa. No encontrará nada de su interés aquí. ¡Déjenlos pasar! Vamos por aquí. Lo hiciste bien.
Quédese con nosotros. Creo que mi concubina prefiere continuar. Están agotados. Piensen en los niños. Tengo cuartos privados. Su concubina apreciará la comodidad. Tenían más hambre de la que aparentaban. Lleven a mis huéspedes a asearse. Deben estar exhaustos. Quédese. Tengo algo que podría interesarle. Asegúrate de poder viajar. Gracias por su hospitalidad. A su salud. Por aquí. ¿Estás bien? Claro que lo estoy. Nos ha servido bien. ¿Alguien dijo lo contrario? Ahora ve a asearte. Quiero estar lista para partir a primera hora. ¡Es temprano! Ve y haz lo que te digo, Shao. Con su permiso, tengo asuntos que atender. ¿Qué me diste? Ayúdenlo. Por lo visto, no sabe beber. Ya tengo concubina. Vamos, debemos partir. ¡Vamos, ahora! ¿Qué ha pasado? Salgamos, nos traicionaron. ¡Rápido! Por aquí. ¡Espera!
¡Nuestros caballos! No los dejarán pasar. Vayan al río. Busquen un bote. Vayan río abajo y espérenme en la montaña de plata. ¡Ahí hay bandidos! Lo sé. Por eso lo digo. ¿Y tú? Los veré ahí. Si no llego, Xing Yun está a un día de la montaña. Ni siquiera sé tu nombre. Por favor, Lian. Vete, vete ahora. Bien. ¡Vayan! ¡Desátalos! ¡Rápido! ¡Registren el edificio! ¡No lo maten todavía! ¿Dónde están? ¡Habla ya! Dime ahora o te mato. Síganlos. Vamos.
No, no, no. ¿Duele? ¡Qué bien! Si fuera mi decisión, dejaría que te pudrieras. Oh, Galen. Mis compañeros... ¡A salvo! Tenemos guardias negros como moscas por todos sitios por tu culpa. ¡Tú los trajiste! ¿Cómo me encontraste? Nadie va al este. ¿Recuerdas? Hay pocos de nosotros pasando Bagdad. Tenemos que hablar. No hay nada que decir. Por favor. Debí dejarte en el bosque. ¡Para los cuervos! Pero no lo hiciste. En cuanto puedas moverte, te vas. Galen. Galen, por favor. Dígame, ¿está vivo? Por ahora. ¿Eres el forajido al que llaman Fantasma Blanco? Soy el Fantasma Blanco. Pero nadie me llama forajido, muchacho. ¡No en mi cara! Su amigo nos envió. ¿Mi amigo? ¿Y crees que eso va a ayudarte? Nos salvaste la vida. Matando guardias negros, no fue un sacrificio. Sus vidas tienen valor. Sí, mi amor. Shing pagará muy bien por ustedes. O quizá te mate. Forajido. Si escapamos de mi hermano, yo seré rey. ¿Qué edad tienes? ¿10? ¡14! Y debería ayudarte porque... Te daré una recompensa. Podrás salir de esta montaña como un hombre libre. No lo sé. En mi experiencia, aquellos que suben a la cima recuerdan haberla alcanzado solo con su esfuerzo. Yo no lo olvidaré. Tal vez sí, tal vez no. Necesito tiempo para pensar. Tienes suerte de gustarle a mi mujer. ¿Dónde está mi vino? ¡Libérenlos! No tienen a dónde correr. Era su amigo. Peleamos muchas batallas. Cree que está maldito. Lo está. Todos éramos asesinos. Pero él se volvió más que eso. Eso hacen los guerreros. Muchos desarrollan placer por la sangre. Yo sé que él no es uno de esos. Hubo un tiempo en que quería que eso fuera verdad. Tanto como tú ahora. Por lo menos ve esperanza en otros. Pone su espada al servicio de eso. Y no en su beneficio. Come on.
Majestad, tenemos noticias. Alisten los caballos. Jacob. Me llamo Jacob. Encantada, Jacob. Perdón. ¿Por qué? Nunca hubiéramos llegado tan lejos sin tu ayuda. No tienes que hacer eso. Lo sé. Quiero hacerlo. No hay mucho más que hacer aquí, excepto ver a Shaoli comer. Está viva gracias a ti. Y nosotros también. Tal vez pagaste tu deuda. Descansa por ahora. Por favor, ayúdame. Debo verlo. ¿Qué, mujer? ¿Es que nunca paras? Tu puto opio. Aleja a los fantasmas, ¿no? Esta es mi medicina. Lo que viste ese día... Si viniste buscando perdón, viajaste mucho para nada. Tal vez viniste a decir que fue un terrible error. Que no los mataste. No puedo decirte eso. Pero no murieron por mi espada. Lo prometo. ¡Tus acertijos! Las mujeres murieron por propia mano. Porque temían en lo que te habías convertido. Sí. ¿Qué es? ¿Crees que si salvaste a este niño, Dios te perdonará? El hombre no conoce la voluntad de Dios. Y cuando lo pretende, termina con sangre. Por eso sí brindo. ¿Qué te pasó? ¿El fantasma blanco? ¿Bandido? Traté de ser mercader, pero los guardias negros me quitaron todo. Mi esposa es buena con el cuchillo, ¿no? Pero hubo un tiempo en que tenía la más hermosa voz al cantar. Pero los guardias le cortaron la lengua y me cegaron del lado derecho.
Todavía la tengo a ella, que es lo único que me importa. Si Shin se vuelve rey, esta tierra arderá. Todas las tierras se queman, Jacob. Y tú lo sabes mejor que nadie. Tengo que mear. Deberías descansar. Soy más joven y más sana que tú. Hice una promesa a mi padre. Le hice un juramento. Que protegería a Shao con mi vida. Pero tú, ¿por qué? Solía buscar a Dios en los lugares equivocados. Pero tú, tu hermano, todo empezó a tener sentido. A mi padre le hubieras agradado. Oh, no lo sé. Creo que tu padre me habría decapitado. Y con razón. Quizás al hombre que conocimos al principio. Pero a ti. Te hubiera amado. Lian. Yo... Lleva horas practicando. Con la gente correcta a su lado, logrará la paz. ¿Te pareces a los curas que nos bendecían cuando marchábamos a la guerra? Los fantasmas. ¿También los ves? Solo cuando bajo la guardia. ¿Y qué es lo que te piden? Los míos no hablan. No lo necesitan. ¿Y si lo hicieran? ¿Qué susurrarían? Lo que se debe, se paga. No nos corresponde decidir cuándo. Por los condenados y cada uno de nosotros. No eres suficientemente duro con él. Galein, con tu ayuda... ¡No! Ya te lo dije antes. Ya acabé de pelear causas ajenas. ¿Pudiste entregárselo a Shin? Soy un hombre simple. Me impresiono fácilmente con príncipes con palabras ágiles. Eres muchas cosas. Y ninguna es simple. Los soldados negros llegaron a la orilla del río. No tenemos otra opción. Preparen lo que puedan. Eso es. Ayúdame.
No más de 4 bombas en cada bolsa. Elegí este lugar por una razón. Los encontraremos abajo, matamos a cuantos podamos y crearemos una confusión. Y nos replegamos a las cuevas. No, quédate aquí. Pero vienen por mí. Y si mueres en la montaña, nunca serás el líder que tu padre quería. Ten cuidado. Lleva a tu hermana y a Yao Li a la cueva interior. Tengo que quedarme. No tienes nada que probar, ¿de acuerdo? Han muerto hombres por ti. No dejes que sea en vano. Vete. ¡Vete ahora! Oh!
¡Ve! ¡Ve por el muchacho! ¡Ahora! Solo es Galei. Debemos irnos antes de que lleguen más guardias negros. Chao, Lian y el mono blanco. ¿Tú los ayudaste? ¿O acaso fue este? No, creo que este es el fantasma blanco. ¿Por qué? Porque el chico no es como nosotros. Y dime, ¿cómo es que somos? El mundo sería mejor sin nosotros. ¿Y tú, hermanito? ¿De verdad crees que con tu grupo de bandidos y bárbaros ganarás el trono? Nuestro padre odiaría en lo que te has convertido. Qué fortuna que lo mataste entonces. ¡No! ¡Chao! Derramaste mucha sangre hoy. Veamos cuánta te queda.
¡Arquero que levante su arco! ¡Muere! ¡Ah! Cuidado, Lian. Podrías cortarte. No más, Jake. No más. Lian, no. Lian. El príncipe Xing ha muerto. El chico es el rey. Y en Shao.